Pues le voy a cambiar el aceite a esta motocicleta itálica GS150, pero quiero ver una cosita, así que acompáñame y veamos juntos cómo se hace este cuento. Pues lo primero era quitarle el tapón marcador, pero bueno, esto estaba bien duro, así que con nuestra querida llave ajustable, ahí se fue, ya lo pude quitar. Y pues solamente lo quería quitar para que entrara un poquito de aire y que el aceite saliera mucho más fácil. Luego tenía que identificar dónde estaba el drenaje del aceite y en el video pasado viste que lo estuve limpiando, entonces lo logré identificar. Así que era cuestión de quitar ese tornillo que se quita con una copa 17 y bueno, a drenar ahí que saliera todo el aceite. Luego inspeccioné el tornillo y la arandela de aluminio para ver si estaba bien, si no había que cambiarla, pero no todo estaba bien, así que esta misma me iba a servir. Claro que desde este momento íbamos a tomar el conteo de los cambios de aceite, también había que limpiar el filtro. Así que el filtro estaba de este otro lado por donde está el tapón marcador y también con una copa 17 se quita, teniendo siempre en cuenta que en este filtro tiene un resorte, sale el filtro metálico, así que hay que tener cuidado de sacarlo con precaución y limpiar bien todos los componentes. Siempre me da esta especie de satisfacción personal cuando algo estaba muy sucio y queda bien limpio. La verdad que me agrada bastante esto, pero sí me di cuenta que el retén de goma que tenía este tapón ya estaba bastante desgastado. Como el dueño de la motocicleta no estaba ahí y yo estoy en un lugar donde no puedo ir a comprar repuestos con facilidad, entonces recurrí al truquito que me enseñó mi papá hace muchos años, que es quitar el hornet viejito, agarrar un poco de teflón, entorcharlo un poco, colocarlo alrededor de la rosca y encima colocar el hornet viejito ya con un poco de aceite. De esta forma queda un poquito más levantado y cuando lo coloques, pues ya no va a haber pérdida. Con el resto de aceite que todavía estaba saliendo por el orificio del filtro, con ese mismo le coloqué un poco de aceite en el retén, coloqué su filtrito, su resorte, la tapadera, hacerle presión, cerrarlo bien y claro, limpiar todo el área de trabajo para estar seguros de que no se quedó ninguna gota y que no nos vaya a mentir posteriormente. Como ya me he topado anteriormente con tornillos barridos en esta motocicleta, entonces decidí que mejor tanto el tapón de desagüe como el tapón del filtro de aceite les iba a dar su torque exacto. Así que con el torquímetro le di sus 15 Nm a cada uno y ahí quedó. Luego ya tocaba el turno del aceite y el dueño de la motocicleta me llevó este aceite de Italika 20W50 que me comentaba que el antiguo dueño siempre ha utilizado el aceite de la marca y que él pretende seguir utilizando este mismo aceite. Yo no estaba familiarizado con él, pero veo que tiene la norma HASO, MA2, APSL, o sea que al menos en etiqueta esto podría llegar a funcionar. Dato curioso, el icono de la motoneta que se mira ahí abajo pareciera que es el mismo estilo de esta Italika GS. Ahora una cuestión interesante es de que este aceite dice que tiene 950 mililitros, no es el litro completo, sino que 950 mililitros. Y en el manual de la motocicleta dice que el motor lleva 800 mililitros y 120 mililitros en la cajita de engranajes de la rueda trasera. Pero aquí venía mi gran duda, porque en el manual de reparación del motor del GS6, que es el motor que usa esta motocicleta, dice que en la cajita de engranajes de la rueda trasera lleva aceite SAE 90. Pero el dueño de la motocicleta me comentaba que en varios talleres autorizados de Italika aquí en mi país Guatemala le dijeron que utilizaba el mismo aceite y que con un litro podía echarle aceite a la motocicleta y a la cajita de engranajes. Así que quién soy yo para estar dudando de la marca Italika, así que voy a hacer el experimento de colocarle los 800 mililitros al motor y 120 mililitros a la cajita de engranajes. Pero claro que los hermanos mexicanos sabrán mucho mejor si a este tipo de motocicletas efectivamente se le echa el mismo 20W50 también en la cajita de engranajes o se le echa aceite de 90. Me gustaría saberlo y en los comentarios te voy a leer. Momento de grabar este video, aún no tengo ningún embudo que pueda caber en esta motocicleta. Y yo sé que a muchos no les gusta, pero a mí siempre me funciona cuando no tengo un embudo. Una hojita de papel funciona re bien, no gotea casi nada y le puedes aplicar todo el aceite ahí. Yo calculé más o menos los 800 mililitros, creo que le había echado un poquito menos, pero quería probar cuánto le iba a caber a la cajita de engranajes de la motocicleta. Así que, igual como lo había limpiado ya la vez pasada, entonces ya sabía dónde estaba cada uno de los drenajes. Le quité el drenaje que tiene la cajita en la parte baja, eso se quita con una llave 10 milímetros. Claro que también con una llave 10 milímetros se debe de quitar el tornillo en la parte alta para que entre aire y pueda salir todo el aceite. Luego con el aceite que tenía aún en el envase lo vacié en este recipiente de vidrio y con una jeringa y una pajilla o popote pues dije de 10 en 10 lo voy a ir llenando ahí con la ayuda de la pajilla o el popote, pero la verdad que la jeringa podía entrar fácilmente por el orificio, así que esta pajilla ya no la seguí utilizando. Esta jeringa llega hasta 12 mililitros pero yo solamente iba a utilizar 10, aquí lo ves con 12 milímetros porque yo lo estaba probando, pero en realidad solamente lo utilicé de 10 y de 10 en 10 aplicando llegué a 110 milímetros.
milímetros. Al menos en esta cajita no cupieron los 120, sino que 110 milímetros de aceite le cupo a la cajita. Claro que sobró, así que el restante se lo llegué al motor y como te darás cuenta, quedó justito al nivel. O sea que sí es cierto, con la botella esta de 950 mililitros de Itálica, se le puede aplicar aceite tanto al motor como a la cajita de engranajes. Yo me imagino que por ser más liviano el 20W50 que el SAE 90, me imagino que el aceite de la cajita de engranajes no se cambiarán cada 10.000 kilómetros o 9.000 como indica el fabricante del motor, sino que se cambiarán cada 3.000 kilómetros al igual que el aceite del motor. O al menos es la recomendación que yo le voy a hacer al propietario de esta motocicleta. El aceite quemado yo lo estoy guardando para que me sirva como un sellador y fungicida para unas maderas de la cabaña del bosque, que ese es otro tema de otros videos. Y después solamente llegar a probar, la motocicleta está funcionando bien y a que el dueño la disfrute unos kilómetros en lo que le doy el servicio al tren delantero, pero eso por supuesto que será otro video. Espero que este video te haya servido o al menos que te haya entretenido y ya sabes que como siempre nos vemos a la próxima.